Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Música en la Bahía. Comenzamos esta transmisión en el día de hoy especial desde aquí, desde el Café Histórico en la avenida Colón 602, Colón esquina Italia de Bahía Blanca. Es un lugar maravilloso donde siempre concurre mucha gente a ver los espectáculos locales que se presentan en este lugar desde jueves, sábados y domingos. Y por supuesto, vísperas de feriados. Muy bien atendidos aquí por Nico y Natalia, quienes les agradecemos muchísimo. Les quiero comentar que nos podemos contactar todos los días vía Facebook, a través de nuestro Facebook, que es Música en la Bahía, y tenemos miles de seguidores. Van a poder ver este programa también en el canal de YouTube, poniendo Música en la Bahía. Tenemos toda la historia fílmica de este programa y también nos pueden contactar a través de ese medio. En el día de hoy nos vamos a trasladar desde aquí, desde Avenida Colón al 600, desde el Café Histórico, hacia Avenida Alem 841. Dos de las avenidas más principales que tiene Bahía Blanca, ¿no? Las principales avenidas que tiene nuestra ciudad, como son Alem y Colón, están presentes en el día de hoy. En Alem 841 está Máximo Resto Bar, un lugar también muy, pero muy piola para pasar grandes veladas nocturnas como diurnas, abierto todo el día, atendido muy bien. Queremos mandar un saludo a Gustavo, que también nos recibe muy pero muy bien en Máximo Resto Bar. Y hoy tenemos un gran programa, un especial con un cantautor bahiense, Willy Traversa y su banda, que comienza de esta forma. Un programa especial con un cantautor de nuestra ciudad de Bahía Blanca, Willy Traversa, quien ha venido aquí a Máximo Resto Bar en Avenida Alem 841. Bueno, gracias por venir, Willy, a presentar tu segundo disco. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches a vos y a toda la gente que mira tu programa. La verdad que sí, muy, muy contento por poder venir a este lugar, un lugar muy lindo. Y ni hablar, aceptar la invitación que me hiciste para este programa tan prestigioso de Bahía Blanca. En el barrio crecimos, tus padres laburantes como los míos. Si todos jugábamos en la canchita soleada, como siempre un buen partido y volver no cuesta nada. A los 14 la escuela, conociste otra gente que venían de otros barrios, pero nada indiferente. Aprendiste de los profes,
solidaridad y esperanza, valores que incorporamos y lecciones de añoranzas. Hoy te crece el verso de los enemigos del pueblo y en cada manifestación reprimís con casco puesto. Bueno, contame un poco cómo arrancás con la música, hace cuánto tiempo, por qué te inspirás y escribís y cantás tus canciones. Bueno, por ahí, con la música de siempre, de muy chico, siempre toqué la guitarra, siempre me gustó mucho el rock nacional, me gustó mucho, cantantes de afuera como Silvio Rodríguez, gente muy prestigiosa, y hasta que por ahí en el año 99, 2000 más o menos, empecé a hacer canciones de mis cosas muy íntimas y también de una realidad social. Y si vos escuchás por ahí los dos discos, los dos tienen connotaciones sociales, ¿no? Así que, bueno, pude grabar mi primer disco recién en el 2011 y a principios de este año terminé el segundo disco, que se llama Parent. Hoy te crece el verso de los enemigos del pueblo. Reprimís con casco puesto. Luis Uñer. La mejor opción para afinar y restaurar tu piano es Herberto Rodríguez, luthier con más de 30 años al servicio del músico. Además, reparación de instrumentos musicales. Consultas 488-1715, 488-1715. Siéntase más seguro. Confíe en las exclusivas coberturas de Seguros Rivadavia. Mega Plan, Mega Premium, Accidentes Personales, Hogar Express, Hogar Plus, Seguros Rivadavia. Siempre más servicios, siempre a su servicio. En Bahía Blanca, Fitzroy 69. Yesterday, restaurante de alta gastronomía. Shows en vivo y música del más alto nivel. Vení a disfrutar de un momento único. Yesterday, Avenida Cabrera 4400. Reservas al 154-70-8600. Yesterday. Sueño con
¿Barren a quién le decís? Y ves, bueno, por ahí esta no es la foto de la portada, sino de la contratapa, pero la foto de la portada hay unas grandes chimeneas que contaminan, que por ahí es un poco, refleja el polo petroquímico, pero no solo paren por la contaminación, sino paren de muchas cosas, paren de tanta hipocresía, paren de tanta, que se pare un poco de tanta soberbia. Yo veo políticos muy, muy egoístas. Y bueno, un poco paren general, paren de todo, ¿no? Solo en mi guerrilla, puro soledades, el cuerpo envejece como la madera, al tuyo lo siento. Peaje hay que pagar. La pucha, qué pobre soy, ni un cobre llevo conmigo. Y en esta jungla de cemento espero encontrar un amigo. Parece que mi país ya no es mío y es de otro. Del norte imponen las leyes y los traidores procuran votos. Del norte imponen las leyes y los traidores procuran votos. Lo único que me queda es la dignidad de seguir peleando y recordar que alguna vez en mi país se vivió trabajando. De mi pueblo a la ciudad decidí bicicletear y allí poder encontrar una mejor realidad. Parece que mi país ya no es mío y es de otro. Del norte imponen las leyes y los traidores procuran votos. Y está cerrando un año espectacular porque has tenido la oportunidad de tocar nada más y nada menos que en forma exclusiva en el Teatro Municipal. Claro, en el teatro el 29 de agosto lo presentamos al disco Paren, así que eso fue un honor para mí. Ese teatro es hermoso y bueno, tuve la suerte de que me acompañaran amigos y gente profesional como Mónica Izaguirre, que fue la autora de todas las fotos del disco, Gabriel Cortina, que hizo el arte, Edu del Gobo, que hizo un trabajo tremendo de edición y de mezcla, así que tengo, bueno, y una lista larga de gente que me ha dado una mano para poder grabar este disco que tanto costó, pero creo que quedó muy bien. El gringo que lo compró lo convirtió en mortadela. Parece que mi país ya no es mío y es de otro. Del norte imponen las leyes y los traidores procuran votos. Del norte imponen las leyes y los traidores procuran votos.
los del norte imponen las leyes y los traidores procuran votos y los traidores procuran votos. Conoce el primer grow shop de Bahía. Vení a Onda Verde. Cultivo interior y exterior. Artículos para el fumador. Indumentaria y accesorios. Irigoyen 1298 en horario corrido. Y en Facebook como Onda Verde. Onda Verde. Si necesitas un instrumento, no lo analices más. Tu solución es Pitágoras. Vanguardia en tecnología musical. Atendido por profesionales. Tomamos tu usado. Drago 63, local 21 y 22. Teléfono 452-3013. Costanzó, sonido en vivo, giras de grupos y conciertos, shows, teatros, recitales, conferencias, festivales, fiestas empresariales y sociales. Celular 154-120895, 154-120895. ¿Querés un instrumento? En Bahía Music los tenés a todos. Audio, iluminación, accesorios, stock permanente, representante oficial Yamaha. Estacionamiento propio, Bahía Music, España 76. Bahía Music, España 76. Continuamos en Música en la Bahía y hora de presentar la clínica auspiciada en forma exclusiva por Pianolandia Casa de Músicos. En esta oportunidad, el guitarrista Fernando Medori nos presenta la siguiente clase. El saxofonista Raúl Soto compra sus Canias Van Doren en Pianolandia, Casa de Músicos, en su nueva dirección de Corrientes y Lavalle. Teléfono 451-7082. Estoy acá en el estudio de Pianolandia, instrumentos musicales, para compartirte esta breve clase, esta clínica de guitarra. Hoy vamos a ver una técnica muy buena, especialmente que se usa en el flamenco, un rasguido muy especial. Habitualmente, a veces hacemos rasguidos y yo te voy a mostrar la manera clásica de hacerlo y te voy a mostrar la diferencia cómo se hace en el flamenco. Cuando hacemos estos estilos de repique, ¿no? Rápido. Este rasguido tiene dos movimientos. Pero en el flamenco se usa otro tipo de rasguido que queda mejor y más adecuado al estilo flamenco. Y te voy a explicar cómo es. Vos vas a notar que hay algo diferente. Hay un golpe más, o sea, hay un rasguido más, hay un movimiento más. Son tres movimientos. Yo lo voy a hacer despacio para que lo puedas ver bien y lo puedas apreciar. Primer movimiento, dedo pulgar. Segundo movimiento, dedo medio. Y también un poco de anular para abajo, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Y el tercer movimiento es el dedo pulgar para abajo. O sea, uno, dos, tres. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces queda lindo. Te voy a mostrar una partecita brevemente donde se puede utilizar.
salvo. Con hijitos y piluso festejaron hasta el hartazgo la llegada a la luna sin hacer tanta laraca. Tengo el valle de la luna. No se aflijan, mi paisano, por lo que tienen allí. Tienen todo programado y máquinas de comer. Aquí no es tan sencillo, primero hay que tener con qué. Con autos super lujosos y tecnología de punta, nosotros autos baratos que queman siempre la junta. No se aflija, mi paisano, gracias por venir a Música en la Bahía, Máximo Restobar. Y bueno, adelante con este disco, dale para adelante con Tutti y que se venga el tercero en cualquier momento. Bueno, la verdad que gracias, sí, ya estamos pensando en un tercero. Y bueno, quiero agradecer a vos en primer lugar, a Gustavo, el dueño de Máximo, y a toda la gente que me apoya, como te decía hoy, a Mónica Izaguirre, que es la fotógrafa, que hoy está con nosotros para hacer unas fotos. Y bueno, y a todos mis músicos que están tocando muy bien y le están poniendo garra a los ensayos y a las salidas a tocar. Con humildad sublime. No se aflija, mi paisano, por lo que tienen allí. Lo superfluo se derrumba y lo profundo está aquí. Venta de equipos para kitesurf, windsurf y deportes extremos. Escuela con instructores con más de 25 años de experiencia. Taller de reparaciones y el mejor servicio postventa. Si querés navegar, tenés todo en un solo lugar. Avellaneda 625, teléfono 400-2815, Bahía Blanca. En pleno centro de Bahía Blanca, sala de ensayo Unísono. Equipos de primera línea, amplias instalaciones en un ambiente climatizado. Contactanos al 291-156-420354. Búscanos en Face como Sala de Ensayo Unísono. Si necesitas un instrumento, no lo analices más. Tu solución es Pitágoras. Vanguardia en tecnología musical. Atendido por profesionales. Tomamos tu usado. Drago 63, local 21 y 22. Teléfono 452-3013. Costanzo, sonido en vivo, giras de grupos y conciertos, shows, teatros, recitales, conferencias, festivales, fiestas empresariales y sociales. Celular 154-120895, 154-120895. Música.
Estamos llegando al final de esta emisión de Música en la Bahía, grabada, repito, desde aquí, desde el Café Histórico, en Avenida Colón 602, lugar muy, pero muy lindo para venir a conocer, porque la verdad que es excelente, se van a llevar una muy grata impresión. Y por supuesto, el show de Willy Traversa, grabado desde Avenida Alem 841, desde Máximo Resto Bar. Hora de agradecimientos a la gente que trabaja, que labura detrás de cámaras, Martín Chevalier en las cámaras, el AVE, quien está en fotografía y filmación, Sergio Laucha y Encenela, un operador de lujo que tiene nuestro programa, toda la tecnología del sonido de la empresa Costanzo Sonido en Vivo, a todas las firmas amigas auspiciantes que nos apoyan. Recuerden que nos encontramos diariamente a través de nuestro Facebook, que es Música en la Bahía. Nos encontramos también en un nuevo programa la próxima semana y en nuestro canal de YouTube, poniendo en el buscador Música en la Bahía. Nos despedimos con el último tema de Willy Traversa Banda en nuestro programa. Es el blues de los villeros, es el blues de Villa Rosa, es el blues de los obreros. Amor, fútbol y pasiones, libertad como te quiero. Salieron los pibes de las escuelas. Son las 5 y ya salieron los pibes de las escuelas a jugar un picadito. El parque ya los espera. ¿Dónde están los adoquines que pisaron las comparsas? ¿Dónde están los que pisaron las comparsas? Carnavales añorados en la avenida General Arias. Es el blues de Villa Rosas, es el blues de los villeros. Es el blues de Villa Rosas, es el blues de los obreros. Amor, fútbol y pasiones. Pasiones, amor, fútbol y pasiones, libertad como te quiero. Muchísimas gracias. Y esto ha sido todo.